Ayacucho, situada en la Sierra Central de los Andes del Perú, a 2.761 metros sobre el nivel del mar, reluce este histórico lugar de clima frío y semiluvioso. Acompáñanos hoy a conocer la catarata Onipacha, que se encuentra solo a 12 kilómetros desde Huamanga. Este hermoso lugar se encuentra en la comunidad campesina de San Cristóbal de Casaurpo, distrito de Carmen Alto. Nuestro punto de partida será desde el Grifo Asto, donde compramos nuestro ticket de entrada, que nos costó 3 soles. Al comenzar con la caminata, ya nos adentramos en contacto con la naturaleza, que nos hace sentir más felices y nos liberan del estrés. Llegando ahí, observamos plantaciones de maíz y arveja y una vista panorámica muy hermosa que se visualiza desde aquí. A pocos metros se encuentra una chocita construida con palos, con techo de icho, donde podemos descansar para poder así continuar con la caminata. Continuando con nuestra caminata, a pocos metros nos encontramos con este mensaje. Es muy importante cuidar nuestro medio ambiente. Después de 14 minutos de caminata, nos encontramos con esta belleza. Que nos dice, vengan, conózcame de cerca. Y en cada cierto punto encontramos un punto de descanso, donde algunos están con techo y algunos no también, pero lo importante es descansar. Llegando a este punto, llegamos a observar escalinatas hechas de cemento, también pasamanos de acero impidiendo, ¿no?, algún turista, aventurero, pueda sufrir alguna caída, ya que esto es una pendiente, una caída, prácticamente es un barranco. Vamos a seguir descendiendo. Llegado a este punto me doy cuenta que ya estamos en la mitad del barranco. Si no abría este pasamanos, ya no estaría contándolo ya. Es un abismo que da miedo prácticamente. Impresionante los trabajadores que hayan hecho este acceso hacia la catarata. Me doy con la sorpresa que la mitad del cerro han hecho un pequeño agujero para dejar sus ofrendas, ¿no?, a la Pachamama. Ahí vemos coca, cigarro, licores, flores. Por todos los visitantes que han venido a la catarata. Thank you.
felizmente descendemos hasta la parte más baja. Ya nos salvamos del barranco. Y así comenzamos la caminata hacia la catarata, que ya está muy cerca. De aquí, observar arriba, uy, es un abismo, es una caída. Y continuamos con la caminata, ¿no? Está la misma catarata. Y aquí vemos, y continúa algunas partes que no eran tan accesibles. Han hecho unas escaleras, ¿no? Ahí vemos el paisaje que rodea a la catarata. Aquí también, igualmente. Mis respetos por los trabajadores que hayan hecho este trabajo para que nosotros vengamos a visitar este lugar. Mis respetos por ellos. Ya nos falta poco para llegar al río. Al fin llegamos, al fin, unos metros más y ya estamos en el río. Ya que estando en el río, tenemos que cruzar al frente para poder llegar a la catarata. Ahí vamos. Lo que nos encontramos aquí es con la naturaleza prácticamente. Está rodeado de árboles. Impresionante, chicos, impresionante. Os recomiendo visitar este lugar. No se van a arrepentir. Ahí vamos a ascender hacia arriba. No sé cuántos metros será hasta la catarata desde aquí. Ahí vamos subiendo para arriba entonces. Bueno, estando aquí hay que ir con mucho cuidado, ya que algunas partes están mojadas y están resbalosos. Y hay mucha roca por acá, por allá, ¿no? Ya que estamos en el río. Es recomendable también llevar unas zapatillas ligeras, ¿no? Para venir aquí. Y también es recomendable visitar a este lugar cuando no hay mucha lluvia, ¿no? Porque ya en temporada de lluvia el río también crece, el agua también se aumenta y no hay acceso hasta la misma catarata. Pueden venir hasta la entrada del río, ¿no? Ahí, para subir arriba, no hay acceso. Ya estamos a pocos metros de la catarata. Ya se ve una partecita, ya se ve. Mira, chicos, al fin. Visualizamos la catarata desde aquí. Bueno, bajamos un poco al río. Y ahí está. Ahí está la catarata, al fin llegamos. Pues vamos a avanzar, ya que hace un poquito de frío también, hay que venir siempre abrigados. Aquí vemos una pequeña caída de agua.
quien viene a visitar este lugar, hay que disfrutarlo como se debe, con esta vista que nos ofrece la catarata Huanipacha. Impresionante. Nos quedamos aproximadamente media hora observando el paisaje, la caída del agua. Se quedaron más tiempo, pero lamentablemente ya era muy tarde para el regreso y bueno, comenzamos a retornar, ya que para ascender hacia arriba nos tomará más tiempo, ya que fue fácil bajar. El retorno fue algo cansado, pero lo disfrutamos. Gracias, Catarata Cósmica Pacha. Hasta la próxima.